Otro accidente con motos involucradas provocó la muerte de dos personas. El suceso ocurrió en el sector Las Marías de Suruguapo, municipio Guanare, la mañana de este domingo 7 de julio. Las víctimas fatales fueron identificadas como Michael Douglas Medina Jiménez, de 21 años de edad, residenciado en el caserío Media Luna, y José Evangelista Montilla Carmona, de 69 años, mientras que Blanca Coromoto Sánchez, de 61 años, resultó lesionada. La versión obtenida del portal Última Hora de Portuguesa refiere que Medina Jiménez se desplazaba hacia Suruguapo y en sentido contrario hacia Guanare iba Montilla Carmona cuando ocurrió el choque frontal. Al parecer, Medina Jiménez invadió el canal por donde se desplazaba el ciudadano José Montilla Carmona con su esposa. El joven Medina Jiménez falleció en el sitio, mientras que Montilla Carmona falleció al poco tiempo de ingresar a la emergencia del Hospital Universitario Dr. Miguel Ora de Guanare. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. En un procedimiento realizado por efectivos militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana en Portuguesa, practicaron en días recientes la captura de tres personas cuando transportaban 30 kilos y medio de marihuana en un vehículo particular. Según informe por el equipo antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, los tres detenidos se trasladaban desde el estado Apure hasta Portuguesa. La droga estaba distribuida en 55 panelas ocultas dentro del automóvil con el que los capturados pretendían llegar a Barquisimeto, capital del estado Lara. Continuando el procedimiento de campo en relación al intento de secuestro que sufrió un comerciante en el estado Portuguesa recientemente, funcionarios del 6CPC de la División de Investigación de Secuestro lograron la detención de otra persona involucrada, quienes pretendían generar zozobra en Caracas, Miranda y Portuguesa. El detenido quedó identificado como Juan Carlos Agüero Herrera, de 44 años, a quien se le tramitó orden de aprehensión por secuestro agravado en grado de frustración, logrando ser ubicado y detenido en la avenida Lara con avenida Los Leones de Barquisimeto, estado Lara. Por otra parte, ante el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión el primer teniente del Ejército Nacional Bolivariano, Eduardo Antonio Martos Hidalgo, de 37 años de edad, y los civiles Pedro José Gómez Ávila, de 40 años, y Jorge Efrén Crespo Hernández, de 52 años, por el tráfico de 189 panelas de marihuana. La droga fue incautada cuando transitaban el 21 de agosto del 2019 por el municipio San Genaro de Boconoito del estado Portuguesa. Por este caso fue condenada a 17 años de prisión la también primer teniente de este componente militar y esposa de Martos Hidalgo, Ginette Graciela Gómez Ávila, luego de admitir su participación en este hecho. Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del caso, el Tribunal Tercero de Juicio de Guanare dictó la citada condena contra Martos Hidalgo, Gómez Ávila y Crespo Hernández, quienes permanecen recluidos en la sede de la Comandancia General de la Policía Regional. Mayuri Betancur, TRP Noticias. Miguel Vargas del Movimiento por Venezuela y su equipo organizaron un desayuno con los comunicadores sociales para agasajarlos en el marco del mes del periodista. Igualmente para informar sobre la visita del dirigente nacional Simón Calzadilla al estado Portuguesa. Miguel Vargas, coordinador de la actividad, declaró: "Una linda carrera, su extraordinaria labor que hacen para mantener viva para lo que es para nuestro concepto la democracia. Y eso para nosotros es fundamental, y por eso que este reconocimiento, este compartir, es un homenaje que le rendimos a esa carrera y a ustedes como personas que la han asumido con dignidad y con mucho esfuerzo. Aquí nos contenta que estén todos ustedes como periodistas emblemáticos de nuestra guanareñidad, de Portuguesa". Sobre la visita de Simón Calzadilla, manifestó: "La visita del secretario general nacional Simón Calzadilla del Movimiento por Venezuela. Una visita en donde vamos a estar recorriendo el cono norte con una actividad con trabajadores y las estructuras municipales, y el cono sur también va a estar presente en un casa por casa
en un sector de nuestra comunidad. Por eso, Movimiento por Venezuela espera la visita de Simón Calzadilla en una actividad donde queremos demostrar el músculo que hemos construido, los espacios que hemos conquistado en cada sector. El día miércoles 10 está en Portuguesa Simón Calzadilla. En Acarigua en la mañana y en la tarde estaremos en Guanare. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. La construcción de lo que será la nueva sala de hospitalización pediátrica en el Hospital Universitario J.M. Casal Ramos de Araure avanza de manera satisfactoria. Este nuevo espacio contará con la capacidad de más de 55 camas para ampliar la atención de niñas y niños, mientras que los trabajos de construcción de la nueva unidad materna en el Hospital Miguel Ora en Guanare se encuentran en fase de acabado de obras civiles. Esa unidad contará con sala de triaje, hospitalización de maternidad, sala de parto, quirófano, enfermería, áreas de descanso, sala de espera para familiares, neonatología y otros. Para TRP Noticias, Tamara Núñez. Conjunto, la Gobernación de Portuguesa a través de Hidros Portuguesa y la Alcaldía de Páez reactivaron dos pozos en Acarigua para mejorar el servicio de agua a las comunidades. El primero ubicado en el sector La Batalla, donde la hidrológica instaló motor y bomba para dar 60 litros de agua por segundo, ya que el mismo se encuentra interconectado con dos pozos más de la zona este de Acarigua. El segundo pozo ubicado en el sector Nueva Venezuela, donde se instaló motor y bomba también para 16 litros de agua por segundo. Los técnicos hicieron videoinspección para verificar el perfil de los pozos, así como limpieza con compresor antes de colocar los operativos y así mejorar el servicio de agua en la zona. Para TRP Noticias, Tamara Núñez. Ante las lamentables afectaciones provocadas por las inundaciones registradas días atrás en Cumanacoa, Estado Sucre, la solidaridad se puso de manifiesto desde el granero de Venezuela, Turén, en donde una importante agroindustria envió un cuantioso lote de su producción de harina precocida de maíz dirigida a apoyar a los damnificados por el paso del huracán Beryl. La Junta Directiva, Personal Obrero y Administrativo nos solidarizamos con nuestros hermanos de Cumanacoa, quienes se han visto afectados por el paso de las lluvias que ha dejado el huracán Beryl. Nuestra empresa, como fabricante de productos de primera necesidad, como lo es la harina Mi Masa, brindamos nuestro apoyo y ayuda humanitaria enviando 12 toneladas de harina de maíz precocido para auxiliar a las familias venezolanas que se encuentran en estado de contingencia. Este donativo de 600 fardos de harina de maíz producido en Portuguesa fueron enviados al Club Chino Venezolano, quienes trasladarán el producto hasta los centros de acopio en el estado Sucre, contribuyendo así a la alimentación de las familias afectadas por el desborde del río Manzanares. Mayuri Betancourt, TRP Noticias. La ONG Observatorio Venezolano de Finanzas reportó el índice de inflación en Venezuela durante el primer semestre de este año 2024 en un 18%. La organización detalló que los sectores que evidenciaron mayor aumento en sus precios fueron los servicios con un 8%, las comunicaciones con 4.9%, equipamiento del hogar 3.7% y educación un 3%. De acuerdo al informe, el aseo urbano también incrementó 7.9%, la televisión por cable 7.1%, la telefonía móvil 6.3%, asimismo la telefonía fija 7.3%. El Observatorio de Finanzas también detalló que el estado con mayores cifras de inflación en Venezuela fue el estado Anzoátegui con 4.8%, seguido del Zulia con 2.7%, Nueva Esparta con 2.2% y Distrito Capital con 1.6%. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. El guanareño José Ángel Flores se ha consagrado como el nuevo representante de la belleza masculina en el certamen Miss y Mister Turismo Venezuela 2024, evento realizado en el Teatro Nacional de Caracas la noche de este domingo 7 de julio, con una producción cargada de glamour y vistosidad, en donde además el estado Mérida, representado por Milena Paola Soto, quedó coronada como Miss Turismo Venezuela
2024. José Ángel Flores, de 30 años de edad, ahora entra en preparación para representar nuestro país en la octava edición del Mister Turismo Mundo, a celebrarse pronto en Vietnam. Mayuri Betancourt, TRP Noticias. Por segundo año consecutivo, la ciudad de Guanare fue testigo del Campeonato Femenino Talentos del Voleibol, organizado por la Escuela de Iniciación Faustina Guedes, donde se dieron cita escuelas como La Guajira y Prados del Sol de la ciudad de Gemelas, Las Montoyas del estado Barinas y por Guanare la Escuela Fénix, Club Ítalo y FG. De esta manera y a casa llena se llevó a cabo la inauguración del evento deportivo que busca potenciar esta disciplina a través del roce entre las atletas, fortaleciendo la base deportiva a edades tempranas, así como elevar los lazos de hermandad. Este evento permitió homenajear a un grupo de deportistas que hace 46 años dieron el título a Portuguesa de campeón nacional en la categoría infantil, así como al profesor Goyo, una institución del voleibol en La Guajira, quien lleva 44 años contribuyendo a esta hermosa disciplina. Durante los días viernes, sábado y domingo, los 6 clubes se disputaron el primer lugar, titulándose campeón en la categoría pre-mini, el Club Las Montoyas, segundo lugar para La Guajira. En la categoría mini-ball, campeón La Guajira. En infantil, la Escuela Faustina Guedes se alzó el título, mientras que el prejuvenil, la Escuela Prados del Sol, obtuvo el primer lugar y Faustina Guedes el segundo lugar. Desde el Centro de Preparación de Atletas se reportó Ana Oropesa para TRP Noticias. La mañana de este lunes se llevó a cabo una reunión en la sede de la Corporación Regional de Turismo, Corpo Tour, para afinar los detalles en la organización del primer Campeonato Nacional de Triatlón y Acuatlón Portuguesa 2024. Nabo Montilla, presidente de la Asociación de Triatlón de Portuguesa, aportó los detalles. Hemos reunido con la máxima autoridad del deporte en nuestra región, donde vamos a realizar el triatlón, la Válida Nacional de Triatlón y Acuatlón Portuguesa 2024, donde 14 estados vienen a participar, más de 150 atletas, y vamos a hacer un evento y están todos cordialmente invitados para este 20 y 21 de julio. En la reunión estuvieron presentes la presidenta de Corpo Tour, Belitz Heredia, representante de los cuerpos de seguridad y la dirección de deporte de la alcaldía de Guanare. La presidenta de Corpo Tour acotó que el evento se realizará en la ciudad deportiva, frente al Coliseo Cal Herrera Allen de Guanare, contando con el apoyo del Instituto Nacional de Turismo, INATUR, la alcaldía de Guanare y la gobernación del estado Portuguesa. Para TRP Noticias, reportó Josué Calderón. ¿Qué tal, mi gente de la televisora regional de Portuguesa? De inmediato las notas deportivas. Les saluda Avelino Avancín. En las Grandes Ligas, luego de 16 días, volvió a la acción el pitcher zurdo guanareño Martín Pérez, quien se fue sin decisión nuevamente por el poco respaldo ofensivo de sus compañeros. El llanero se vio sólido desde la lomita, trabajando durante 7 entradas, logrando ponchar a 3 rivales y permitió 7 imparables. Los Piratas cayeron 3-2 en 12 entradas ante los Cardenales de San Luis. El lanzador llanero tiene marca de 1 victoria y 4 derrotas en 13 aperturas. En total ha lanzado en 68 entradas, permitiendo 84 imparables, 36 carreras limpias, ha otorgado 22 boletos y ha ponchado a 52 rivales. Su efectividad está en 4.72. Y nos vamos a la Copa América, todo listo para las semifinales este martes. Argentina se mide a la potente Canadá, los verdugos de la Vinotinto, mientras que el viernes se ven las caras Colombia, ya con 27 duelos sin perder, ante la aguerrida selección uruguaya que sacó a Brasil. Dos partidos bastante atractivos. Y hasta aquí el resumen deportivo. Gran abrazo para todos.